Por eso hemos convocado para mañana a articular en una todas las luchas. Concentración, una gran movilización. En torno a una lucha, en torno a una causa, en torno a la suma de las causas venezolanas, en torno a las reivindicaciones del pueblo de Venezuela. Y bueno, día de marcha, ya salimos a recorrer la ciudad tempranito y ahora vamos otra vez al punto de encuentro, que es la Plaza Juan Pablo II, y desde allí vamos a marchar hasta la Asamblea Nacional. Diputado de la Asamblea Nacional, acompañado hoy por varias parlamentarias de nuestra institución, todas nuestras mujeres, todos nuestros parlamentarios al frente de la concentración que se está dando el día de hoy, donde aspiramos poder hacer una extraordinaria sesión donde vamos a recibir el pliego de conflicto. Hoy vamos a hacer una muy importante sesión de la Asamblea Nacional y lo más importante de todo esto es que estamos acompañados por el pueblo de Venezuela, acompañados con la gente en las calles de nuestro país. Aquí estamos en las calles de Caracas, aquí estamos luchando por la Venezuela que queremos construir, conscientes de que la democracia está en nuestro corazón, está en nuestra conciencia y tenemos que defenderla. Por eso este momento es importante, que nosotros demostremos que estemos dispuestos a intensificar la presión política, social, institucional, conjuntamente con la presión internacional que permitirá que este país tenga el clima adecuado de cambio político que necesita desesperadamente. Venezuela no aguanta más. Venezuela necesita ese cambio político. Y estamos seguros que la presencia en la calle va a ser algo que nos va a acompañar en ese esfuerzo. Hoy, Venezuela está cumpliendo sus objetivos. Hoy hemos cumplido nuestros objetivos. Ábrele un pelo ahí para que pase. La lucha. Hoy la dictadura cree que puede detener el pueblo de Venezuela. Hoy nuestros objetivos a este momento han sido cumplidos. Hoy hemos unificado todas las luchas. Hoy todo el país, no solo Caracas, está en la calle. ¿Qué? Nuestro plan es claro y sencillo. Llegamos, nos concentramos con fuerza y de allí nos movilizamos a sesionar a la Asamblea Nacional. Cuidado con un disparate, porque el día no ha terminado. Cuidado con un disparate. Exactamente. Porque un disparate puede precipitar muchas cosas. Tenemos dos rutas previstas, una pública, una alterna. Tenemos espacios también alternos en caso de que no podamos llegar hasta el Palacio Federal Legislativo, pero nuestra concentración en este momento es la vía principal y llegar al Palacio Federal Legislativo y hacer una sesión en el Palacio. Ese es nuestro objetivo. Hoy a mantener la calma, a esperar las instrucciones de nuestro presidente. Sabemos muy bien a lo que nos enfrentamos, pero por eso tenemos que estar todos juntos esperando las instrucciones del presidente. Bueno, cuidado con un disparate, porque el día no ha terminado. Cuidado con un disparate. Exactamente. Porque un disparate puede precipitar muchas cosas. ¿Resultará la marcha? ¿Qué va a ocurrir? ¿Logrará el objetivo? No se olvide. La agenda nacional tiene que bailar pegado.